Bueno, hubo, para mí, Gonzalo Mozas tuvo partido bastante controlado, hasta la segunda parte que, bueno, se desmeló uno un poquillo los madrileños, pero bueno, también o Somoza estivo dos tres ocasiones al final para sentenciar. Que no sufrir más, pero no querían, ¿eh? Querían sufrir hasta el final. La verdad que estivo muy bien o seu porteiro, ¿eh? La verdad que ese 2-3 de ida fue lo que le deu todas las posibilidades. Sí, sabes. Que estivo durante todo el partido nerviosísimo. Ahí llegaba ese remate para o gol, ese 0-1 que complicaba algo las cosas, porque era un minuto 20 do segundo tempo, con moito por diante, Givanel facía ese 0-1. Hay que lembrar, un gol máis daba ya a clasificación a San Sebastián de los Reyes. Un histórico da segunda división, segunda B, 38, 39 años. 39, en apunta Gustavo. Jugó no Tarrasa, no Huesca, vamos, moitísimos equipos en segunda división. E logo que dicía antes, Tito, as oportunidades estragadas polos Somozas, que puido facer o gol da tranquilidade, pero en innumerables ocasiones, y no llegó. Eso propició, bueno, pues algo de inquedanza hasta esos últimos minutos. El colegiado engadió 6 minutos. Sí, porque el partido se rompeu. Rompeuse en un momento determinado, era ir de una portería a otra. Y bueno, ellos tampoco tuvieron mucha claridad en las acciones, porque las más claras fueron para los Somozas. Pero en cualquier balón puedes errar y puedes perder un posible ascenso. Pero aquí estamos a ver todas las que falló o Somozas. Si quiere ascender, va a tener que tener más acerto en la última eliminatoria. Bueno, finalmente, acabado partido, sufrimiento, con ese triunfo por la mínima insuficiente de San Sebastián de los Reyes, clasificados. Los últimos 20 minutos fueron un correcalles, tuvimos la suerte de no encaixar, y bueno, ahí está el resultado, muy contentos por pasar, ahora a disfrutar. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero joder. Yo quiero decir que creo que sigo pensando de hoy que hay alguien desde arriba que nos está ayudando. Y más en aquella portería, que ya sepáis que seguro. Ahora, en algún sitio está escrito que el Somozas tenía que ascender o por lo menos luchar hasta el último día y está siendo así. Nos tocó un rival, pienso que es muy complicado, muy duro, feito para ascender. Y aquí estamos otra vez, estamos en la última eliminatoria, como estuvimos en la primera. Y bueno, ahora sí que puede pasar cualquier cosa.